sound right, boy. No necesito promoción. Pues qué tal, ya llegamos a la ciudad de Aguascalientes, Adicción al Miedo. Ya llegó Aguascalientes. Ahí viene el Minimosh. ¿Dónde está el Minimosh? Ahí viene el Minimosh. Allá viene Carlitos, allá viene el buen Fer. También ahí viene. Listo, y pues vamos a ver qué podemos encontrar en las zonas. ¡Hola, niño! Aguascalientes, vamos a ver qué podemos encontrar aquí, que es lo típico. Y vamos a pasar. Íbamos a pasar a comer a unos famosos tacos. A unos famosos tacos de 2 pesos. ¿Un peso no? Un peso. Pero pues desafortunadamente abren hasta las 6 de la tarde. Y nosotros ya tenemos ahí la agenda, ya tenemos el horario. Y pues aquí nada más estamos de pasada en lo que es zona centro. Y vamos a un lugar que quiere visitar Fer. Y pues hoy vamos a complacer a Fer. ¿Dónde es, Fer? ¿Qué vamos a visitar? Santa Fe, en Guanajuato. ¿Y por qué quieres ir a Santa Fe, Guanajuato? Más a ver. Entonces vamos a ir a Santa Fe, Guanajuato. No entiendo por qué. Ya nos va a decir el buen Fer a que vamos a ir a Santa Fe, Guanajuato. Así es que vamos a dar un rol las calles de Aguascalientes y vamos a ver qué almorzamos, ¿qué nos recomienda la gente? Suéltalo, no le dé break, no le dé chance. Una batidora de mente, dice todo caliente. Bueno, estábamos aquí enfrente de la Casa de la Cultura y el restaurancito se llama Enfrente de la Casa. Me dice la señora que es Enfrente de la Casa de la Cultura aquí en Aguascalientes. Nos echamos unos chilaquilitos con huevo, pero nos recomendaron unos taquitos que les dicen Los Pintaditos o Los Pintados. Es aquí atrás de la catedral y vamos a probarlos. Vamos a ver qué tal está. Una de las cosas que nos recomendaron aquí para almorzar. Pero ya vimos la recomendación muy tarde, ya cuando nos habíamos echado unos ricos chilaquiles con huevito. Pero pues ya nadie comió ni pan ni tortilla. Y pues hay que disfrutar la vida comiendo. Estaban chidos los chilaquiles, ¿verdad? Así es que recomendado, muy barato, muy económico para hacer zona centro. Fueron 55 pesos con tu bebida, son 75 pesos con tu bebida, entonces sí vale la pena. Cuando viene uno holgadito de gastos, pues está bien, un buen desayunito, unos huevitos al gusto, chilaquiles, frijoles fritos y pues tu bebida, ya sea un refresco, una agüita, un cafecito. ¿Qué tal? Pues ya llegamos a Aguascalientes en la calle Matamoros, aquí en zona centro. Los Pintaditos, taquitos de birria, vamos a chuparnos los dedos. Vámonos a ver qué tal están el día de hoy en Aguascalientes. Todo caliente, todo caliente, todo caliente. Ese toque me dice vente, vente, vente. Por delante y por detrás. Ese toque me dice vente, 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 vente. Por delante y por detrás y demás, y demás, y demás. Por delante y por detrás y demás. Por delante y por detrás y demás. Por delante y por detrás y demás, y demás, y demás. Por delante y por detrás se mueren todas las que la menciona. Y dos o tres copiona, pero nadie puede con la championa. Si te ves de tacha, las cadenas de cancha y después su
pues ya nos sirvieron los ricos tacos, los pintaditos. Como lo vimos ahí, la preparación, le echan este chilito a la tortilla. Lo vamos a preparar, está bien la cantidad. Vamos a echarle salsita, su cebollita. Su cilantrito y esta salsita de habanero, viene cebollita de la moradita con habanero. Esta está muy muy picosita y no puede faltar el limonazo, un poquito de limón para darle un buen sazón a la salsa. Ahí está, con las tomas épicas ahí de Fernando. Y me comentan aquí que lo chido de esto es chopear el taquito aquí en lo que es el consomé. Delicioso, todo lo vamos a chopear. ¡Delicioso, amigos! También me dieron chicharroncito de chile habanero. Vamos a probarlo. Yo pensé que iba a picar mucho, así de que ibas a agarrar el chicharroncito de habanero y ibas a chillar, pero está agradable. Pues bueno, mis amigos de aquí de Los Pintados nos regalaron una salsita. Esta no la ponen en el menú, pero pues como receta de la familia, ajo con chile piquín. Vamos a probarla. Vamos a echarle a poquito así en la puntita. No sé qué tan picoso sea. Pues ya saben, la técnica que ya aprendimos aquí en Aguascalientes. Vamos a chopear. Le da otro sabor, le cambia totalmente el sabor al taco. No se siente así muy, muy fuerte el ajo, así que digas, ¡ay! Fregadazo de ajo, pero le da otro saborcito. Muy bien. Y también pueden tomar su agüita fresca, en este caso es limón con chía. Vamos a probarla. También está buena, porque de repente hay lugares donde te venden las aguas desabridas. Esta está muy fresca y pues vamos a disfrutar los pintaditos. Ya almorzamos doble, ya fuimos a Los Pintaditos, un lugar agradable, muy buena atención. Pues agradecer ahí a Elizabeth Munguía, que nos atendió, muy recomendable, bien atendidos, el trato al 100, la comida al 100, la limpieza, la higiene, todo. Le ponemos 5 estrellas a Los Pintaditos. Pues vamos a pasar aquí a lo que es zona centro, dar una vuelta y de aquí, quién sabe a dónde nos lleva el viento. Adicción al miedo, rompiendo fronteras. ¡Vámonos!